Bueno, Damar, el fracaso de los medios de comunicación y de los encuestadores en Brasil no ha podido ser mayor. ¿Cuánto daban de ventaja los encuestadores a Lula da Silva sobre Bolsonaro? Creo que la cuenta más barata estaba en el 10%. La más barata quiere decir el doble de lo que realmente resultó. La diferencia fue de 5.2%, ¿no? Algo pasa, doctor Fernando, porque mire que estaba revisando yo el fenómeno Perú-Colombia y se parece tanto al fenómeno Brasil, donde primero las encuestas no le pegaron a nada, no le pegaron a nada, lo que es muy raro. Y lo siguiente es la forma en cómo logran los votos. Hay unas denuncias muy complicadas en el tema del Brasil. Se dice que en el nordeste la situación es muy sospechosa, 68% o 27%. Ya hay datos de cómo Bolsonaro eligió 8 al Senado, debería tener esos votos para él también, pero un momento a otro resulta que no. Apareció más de una diferencia de 1 millón de votos en esa zona del Brasil. ¿Qué pasó con Bolsonaro? O sea, ¿cómo se explica el fenómeno de que votan por sus candidatos al Parlamento, pero no por él a la presidencia? Eso no es una explicación sencilla de encontrar. Bueno, Brasil, en todo caso, se daba por descontado que Lula da Silva sería el ganador de la jornada y que quedaba hoy, sería elegido presidente del Brasil, de los Estados Unidos del Brasil. Y resulta que no, que hay necesidad de una segunda vuelta. ¿Quiere mirar cuándo es Sí, la señor, segunda vuelta? segunda vuelta en Brasil. Tenemos segunda vuelta para el 30 de octubre, si no estoy octubre, mal. señora. A ver, revisamos para cuándo será la segunda vuelta en Brasil. 30 de octubre, sí, señora, confirmado. 30 de octubre, estamos a 3. Faltan 27 días. En 27 días puede pasar cualquier cosa, porque en los últimos días la ventaja que tenía Lula da Silva sobre Bolsonaro era una ventaja espectacular. ¿Alguien quiere mirar esas encuestas para que nos digan? Porque la última, da por lo menos un 10% de diferencia entre el uno y el otro. La diferencia fue de 5.2, con todo y estas irregularidades que usted está comentando. Pero la diferencia fue de 5 y de lo que se hablaba era de 10 y de mucho más. Vamos a revisar lo Señores. que tiene, porque tiene razón usted. Hay varios reportes de diferentes firmas encuestadoras que decían lo que no pasó. Casi que si usted veía las encuestas, tenía que verlas al revés. Vea qué fenómeno tan parecido el de Colombia. Y aquí hay que recordar, doctor Fernando, mientras buscamos los datos de las encuestas, cómo la Internacional Progresista, Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla estuvieron también, como estuvieron en Colombia, haciendo de veedores internacionales en el proceso electoral. Increíble, yo no sé Bolsonaro cómo permitió que eso ocurriera, pero lo permitió y perdió, pues perdió no, sacó menos votos porque no hay pérdida ni hay triunfo en el Brasil. En el Brasil se necesita una segunda vuelta. Ya no participará. ¿Qué porcentaje sacó la señora que quedó en tercer lugar? Bueno, Ya le parece que digo, permítame. no hemos Permítame, tenido vamos el mirando los cuidado de cuadros. revisar estas cosas. Queridos amigos, si vale la pena que lo hagamos, Cindy. Pero es que es la noticia del momento. 4.2 tiene doña Simone Tebet. 4.2 Prácticamente doña Simone Tebet. Señor. la diferencia. Prácticamente la diferencia. La diferencia está en 5.2. La señora A ver, sacó 4.2. ya, a ver si miramos. 51.071.106 votos Bolsonaro. Doña Simone tiene 4.915.288 frente a los 57.257.473 votos del corrupto Lula da Silva. Tenemos que dar una miradita de las razones por las cuales Lula da Silva estuvo en la cárcel o sigue en la cárcel. ¿Él sigue con medida de aseguramiento? Bueno, No, no, íbamos a señor. hablar. No, no, no. Ya, Lula, y recuerde que uno de los Anularon el proceso. tribunales de sí anularon ese proceso, que fue lo que permitió que él se pudiera lanzar a la presidencia, porque al tener una condena por corrupción, pues se supone que no podía ser candidato presidencial. Al eliminar el proceso, porque lo que dijo ese juez que canceló eso en ese momento fue que la persona o el fiscal el competente en ese momento, quien dijo que Lula debía ir a la cárcel por corrupción, pues no era un juzgado competente para tomar ese tipo de decisiones. Y anularon
esa condena a pesar del tiempo que pasó en la cárcel. Y por eso pudo ser candidato presidencial. Eso está. ¿Juez de la Corte eliminado. Suprema? ¿Juez de qué nivel? Juez de la Corte Suprema, sí señor. La Corte Suprema lo condenó por corrupción. ¿Se acuerda cuando el fiscal ese muy famoso, es que tengo que buscar el nombre en este momento, el que empezó todo el caso del Lava Jato, él fue el que condenó a Lula? Y un juez luego de la Corte Suprema de Justicia le dijo que no era competente para eso y por eso canceló, no sé si ese es el término, de cancelar o eliminar el proceso. Anular. Y por eso anular, ya no hay ningún. Anular, sí señor, perdóneme, no lo tenía muy claro. Anuló el proceso de Lula y por eso él se pudo lanzar a la candidatura. Ya miramos qué decían las encuestas, lo hemos mirado. Sí, señor. En el tema de las encuestas, aquí llama la atención que con el 99% escrutado obtuvo el 43,2% de los votos, 5 puntos de distancia con Lula da Silva. Las previsiones más optimistas, doctor Fernando, le daban entre 10 y 15 puntos por debajo de Lula da Silva, no 5 puntos. Es lo primero. Bolsonaro, recordemos que había liderado en un buen principio el conteo de votos. Se creyó en algún momento antes del 22, 23, que efectivamente Bolsonaro daría la sorpresa y ganaría inclusive en primera vuelta. Algo ocurrió, nadie lo entiende, y las encuestas empezaron a dar la razón de que sería Lula da Silva el que podía ganar la presidencia. Pero nunca ninguna encuesta dio un margen tan estrecho como el que efectivamente se pudo revelar el día de ayer en el escrutinio. Bueno. Los que no votaron y los que votaron por la tercera alternativa, que ahora dirán, bueno, ya fracasamos, ¿a quién escogemos entre Bolsonaro y Lula da Silva? Y entonces Lula da Silva pues fue el corrupto que sale de una cárcel porque le anulan el fallo, en una decisión pues muy controvertida, muy controversial, y entonces puede participar en las elecciones y entonces es el que más votos saca, pero no es el elegido, repitamos, no está elegido. Hay una segunda vuelta el 30 de octubre, 27 días de campaña. ¿Qué va a pasar en esos días? Puede pasar muchas cosas. Tenemos que averiguar que alguien nos indique qué le pasó al Brasil durante el gobierno de Silva, el gobierno de Lula, Lula da Silva. Entonces, a ver qué fue. ¿Entre qué años gobernó Lula da Silva? Lula da Silva fue presidente del Brasil del 1 de enero del 2003 a diciembre del 2010. A diciembre del 2010, es decir, hace 13 años dejó de ser gobernante, pero hay que recordar qué fue lo que hizo entonces y qué fue lo que pasó. Recuerdo como si fuera hoy que vino aquí a Colombia y que en una visita a Colombia el presidente Uribe le dijo que Colombia entraría a UNASUR, era UNASUR. Lo que le dijo en Ato Grande, en todo caso no. Colombia adhirió a uno de esos acuerdos internacionales por la presencia de Lula da Silva y por un gesto de cortesía que le hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto? Bueno. Lula da Silva, doctor Fernando, que fue el primer presidente del Brasil en ser condenado por corrupción, el primer presidente del Brasil, o expresidente del Brasil, al ser condenado por corrupción. Y que pues el 8 de marzo del 2021, por arte de magia, los jueces de la Corte Suprema decidieron anular las sentencias dictadas. Uno. Debido a un hecho muy curioso, y es que el juez Moro, que era el que llevaba el caso, dicen ellos, carecía de competencia para avanzar en la investigación y juzgamiento de los delitos que se le imputaban a Lula da Silva. Y por lo mismo, terminó anulado el proceso, lo que no significa que sea inocente, ¿no? La decisión contra Lula la dictaminó un juez o un juez hizo la investigación y la sentencia es de la Corte en pleno. Tenemos que hacer estos estudios, sí, queridos sí, amigos. Sí. Queremos hacer estos estudios porque veo que estamos supremamente biches en el manejo de esta situación. No la hemos estudiado suficientemente. Lo cierto es que Lula da Silva es del Foro de Sao Paulo. Lo cierto es que es extrema izquierda. Lo cierto es que Brasil ha tenido gobiernos de derecha en los que fue supremamente eficaz en el tema del manejo económico. Hubo una época
muy larga en la que el Brasil crecía a una tasa mayor de la que crecía el Japón. En el momento más destacado del crecimiento de la economía japonesa, Brasil lo superaba. Brasil lo superaba. Y tenía ministros y ministros excepcionales de la talla de Delfín Neto. Y entonces Brasil logró un desarrollo sencillamente colosal. Desarrollo que se mantiene. El Brasil tiene, es el primer productor de muchas cosas en el campo. El campo brasilero tuvo un desarrollo gigantesco. La industria brasilera, la industria tecnológica del Brasil, altamente tecnológica, de manera que el Brasil le debe todo eso al desarrollo que tuvo en la época de los gobiernos militares, que nadie los está recetando y nadie está diciendo que son buenos, simplemente estamos sosteniendo hechos. Durante el gobierno militar, el Brasil tuvo un desarrollo económico, tecnológico, social, gigantesco. Esa es la situación. Y entonces, en la época de Lula da Silva, le ha pasado lo que le ha pasado.